Ahora creo que sí, hace un rato habló de la Nosotros queríamos hacer una pregunta. Los chicos que trajeron no son alumnos de nuestra escuela. Me hubiera gustado que estén nuestros alumnos, que tiene 400 alumnos por turno, y que no te traigan un grupito de alumnos que son de otro lado. ¿Sí? Además, las sillas de estas tan bonitas que trajeron no son de nuestra escuela. Pero no le vas a tomar porque estoy pidiendo hacer una pregunta y no me dejan hacer una pregunta. Sí. Pero estamos levantando la mano hace como 10 minutos. ¿Cómo que no? No nos están respetando a nosotros. Sí, ¿y por qué no nos pueden escuchar los medios? ¿Los medios no nos pueden escuchar? Sí, dijo. Vuelvo con la pregunta, ¿por qué vinieron alumnos que no son los alumnos de nuestra escuela? Es una jornada institucional de capacitación, entonces los docentes hoy no son alumnos. Pero podrían haberlo hecho otro día, tranquilamente. Esta puesta en escena que hicieron hoy, la podrían haber hecho cualquier día con todos nuestros alumnos presentes, y no entiendo por qué trajeron un grupo selecto de chicos que no son alumnos de la escuela. Pero ustedes no lo saben eso, pero lo podríamos haber hecho otro día, esta misma... Era muy honesto de decir que no era alumno del establecimiento. Estoy contestando, no te busca la respuesta, es otra cosa, te estoy contestando. Hoy es una jornada institucional de capacitación, sí, donde los chicos no están yendo a... Por eso, ¿por qué no lo hicieron la semana que viene? ¿Cómo? Nadie lo decidió. Nuestra directora también. Yo, solidaridad con la ministra de Educación, decidió que quería hacer en la educación. Entonces, ¿por qué? Lo hacemos un día que los alumnos no están presentes. Un día donde sabíamos que iba a tener repercusión en la fe. Pero podríamos haberlo hecho otro día con nuestros chicos. ¿De dónde son estos chicos que vinieron? El EPA no fue consultado a los docentes. No,